haced y observad todo cuanto os digan, pero no imitéis sus acciones, pues dicen, pero no hacen. Mateo 23:3. Esto se dijo de los fariseos, que observan todas las reglas exteriores de la religión. Y por esto las palabras haced y observad todo cuanto os digan se refieren a los actos de caridad y de beneficencia. En tanto que las palabras no imitéis sus acciones, se refieren a su observancia de las ceremonias y a la no observancia a las otras, a las obras de Dios. En tanto que las palabras no imitéis sus acciones, pues dicen, pero no hacen, se refieren a su observancia de las ceremonias, de los ritos, y a la no observancia a las obras de Dios. Estas palabras tienen un significado completamente opuesto al que quieren atribuirles los ministros de la iglesia. Estas palabras que hemos estado comentando tienen un significado completamente opuesto al que los ministros de la iglesia quieren atribuirles. Ellos las interpretan como una orden de observancia de las ceremonias, es decir, distorsionan el sentido de estas palabras, porque no las interpretan inocentemente, sino las interpretan como una sumisión de sus semejantes con respecto a su jerarquía. El culto exterior y el culto del bien, nos dice Tolstoy, el culto exterior y el culto del bien y de la verdad difícilmente pueden conciliarse. Hasta de hecho se excluyen mutuamente. Así hacían los fariseos. Y lo mismo acontece, los fariseos lógicamente, los hipócritas, digamos, buscan la remuneración que les viene del mundo, la recompensa que vienen del mundo. Por lo tanto, como bien decía Jesús, ya están pagados con esa recompensa, con ese premio, con esa remuneración, porque es la que ellos buscan, no la que está en el reino de Dios, que está en sí mismos, también en ellos, pero que no se comparte, puesto que no se reconoce. Compartimos con nuestros semejantes el tesoro que es reconocido en nosotros. Bueno, como nos decía Tolstoy, el culto exterior y el culto del bien y de la verdad difícilmente se concilian, hasta de hecho se excluyen mutuamente. Así hacían los fariseos y lo mismo acontece todavía hoy entre los cristianos de la iglesia oficial. Si el hombre puede obtener la salvación por la expiación, por los sacramentos, por las oraciones, las buenas obras ya no le son necesarias, cuando en realidad las buenas obras son una consecuencia natural del reconocimiento pleno de ese reino de Dios que está en nosotros, de la vida eterna, que es el único bien y la única vida. El sermón de la montaña o sino el símbolo de la fe. El sermón de la montaña o sino el símbolo de la fe. No se puede creer en uno y en otro. Los partidarios de la iglesia escogieron el último. Los partidarios de la iglesia escogieron el dogma, la doctrina, la sumisión, la autoridad mundana. Eso fue lo que ellos eligieron. No el cultivo de sí mismo, no el reconocimiento del reino de Dios en sí mismo, no el trabajo interior al cual nos anima a ser Jesús en sus mandamientos. Se excluye de las ceremonias el sermón de la montaña. No los ministros de cualquier iglesia no dicen a aquellos que supuestamente evangelizan de la verdad que emana de estos mandamientos de los cuales nos habla Jesús en los evangelios. Hasta tal punto se excluye que los fieles nunca lo oyen, salvo los días en que el evangelio se lee por entero.
Hombres que creen en un Dios malvado, hombres que creen en un Dios malvado porque han construido un falso Dios a imagen y semejanza de lo que imaginan que es el hombre. Hombres que creen en un Dios malvado e insensato, un Dios castigador, un Dios resentido, rencoroso, envidioso. Ese es el Dios en el que creen las iglesias, que no creen en el reino de Dios que está en todos nosotros y por lo tanto necesitan, como hacen los estados, como hacen los ejércitos, como hacen todas las entidades mundanas, necesitan construir, erigir un edificio mundano que controle a los ciudadanos, a las personas, porque son malos por naturaleza. Esa es su interpretación. Esa es la forma en la que ellos ven a sus hermanos y a sus hermanas. Y lógicamente, al tener fe plena en que esto es así, todo lo que ven corrobora su creencia. Todo lo que ven corrobora su creencia. Dentro de la ilusión, el engaño en el que viven, de no aceptarse plenamente y gozosamente en ese reino de Dios que está en todos nosotros. Hombres que creen en un Dios malvado e insensato que maldijo la raza humana y mandó a su hijo al sacrificio. Fijaos que esta idea de que del Padre Dios que manda al sacrificio a su hijo es un poco la idea de Abraham matando a su hijo, ¿no? Sin ningún tipo de... por obedecer a ese Dios, que es un becerro de oro. Un Dios que nos ordena matar a nuestro hijo es un becerro de oro. Y los evangelios, con la palabra de Jesús, así lo evidencian. Tendrían su valor en su momento para los judíos, para ese pueblo violento, para ese pueblo resentido, para ese pueblo que cree plenamente en la violencia, en el engaño. Tendría su valor esos mandamientos restrictivos, pero ya Jesús nos dice que ya no tienen valor, porque ya estamos capacitados para reconocer en nosotros ese reino de Dios, ese reino del amor, ese reino de la verdad, y por lo tanto no precisamos creer en ese becerro de oro que nos ordena matar a nuestro hijo con crueldad, porque Dios no sabe nada de esas crueldades mundanas, no sabe nada del castigo, no sabe nada del sacrificio. Solamente sabe del reino de Dios que está en ti. Lógicamente, desde el mundo todo lo que decimos no tiene valor alguno porque es interpretado desde el mundo. Por lo tanto, el que interpreta conforme a la realidad en la cual él se desenvuelve, conforme a la realidad para él toma como verdadera. No está capacitado porque no quiere estarlo para ser receptor de ese reino de Dios, puesto que él no lo está reconociendo plenamente en sí mismo. Hombres que creen en un Dios malvado e insensato que maldijo la raza humana y mandó a su hijo al sacrificio y una parte de los hombres a una tortura eterna, no pueden creer en un Dios de amor. Esas iglesias piensan que yo, por ejemplo, me quemaré en un infierno eternamente, y ellos se complacen de que los que interpretan que somos herejes, de que no nos sometemos a las iglesias oficiales, se complacen en la idea de que ardamos eternamente. No parece que esas personas sean muy amorosas, muy bondadosas. No parecen que tengan una idea muy positiva de la divinidad, de Dios, que nos manda a quemarnos eternamente. No, esa idea del infierno da noticia de lo que ellos creen de sí mismos. De eso da noticia, esa crueldad de sus dogmas, de su doctrina, da noticia de ellos mismos. Por lo tanto, no les queda otro remedio que recapacitar y intentar huir del mundanal ruido que nos impide reconocernos en ese reino de Dios que está plenamente en nosotros. Bueno, voy a cerrar un momento la ventana porque parece que los obreros pues nos impiden comunicarnos de forma clara y nítida.
estamos construyendo un nuevo mundo, estamos construyendo el reino de Dios en la tierra, y por lo tanto eso tiene algunos inconvenientes, como podemos percibir con estos ruidos que están haciendo nuestros semejantes en esta labor tan sagrada. Bueno, como nos comentaba Tolstoy, hombres que creen en un Dios malvado e insensato que maldijo la raza humana y mandó a su hijo al sacrificio y a una parte de los hombres a una tortura eterna, no pueden creer en un Dios de amor, no pueden creer en un Dios de amor, no pueden creer en el Dios verdadero, no pueden creer en el amor. Creen que Dios es malvado y por eso ellos en esa creencia no reconocida excusan su propia maldad y su propia interpretación de que los seres humanos somos personas malvadas que debemos de ser reprimidos, que debemos de ser sometidos. Y esta idea que acabo de expresar es el fundamento de todas y cada una de las iglesias mundanas, con toda su jerarquía, con toda su doctrina, con todas sus dogmas, con todas sus imposiciones. El hombre que cree en Dios Cristo, que juzga y castiga ruidosamente a los vivos y a los muertos, no puede creer en Cristo que ordena, no puede creer en el Cristo que ordena poner la mejilla al ofensor. No puede creer en el Cristo que ordena no juzgar. No puede creer en el Cristo que ordena perdonar y amar a los propios enemigos. Porque cree en un Dios castigador y por lo tanto ya excusa esa inercia a castigar a sus semejantes. El hombre que cree en el carácter divino del Antiguo Testamento y en la santidad de David, que en su lecho de muerte, David en su lecho de muerte delega la misión de matar al viejo que le ofendió. David, cuando está muriendo, parece ser, no recuerdo yo ese pasaje, aunque la Biblia la he leído por completo, intento recordar las cosas buenas y quizá por eso se me haya pasado. Pues aquí Tolstoy nos afirma que el rey David, estando en su lecho de muerte agonizando, ordenó que mataran a algún anciano que al parecer le había ofendido. Aunque ya sabemos el refrán de que no ofende quien quiere, sino quien puede. Por lo tanto, parece ser que el rey David no era tan poderoso y fuerte como el rey del reino de Dios, que no es vulnerable ante los ataques y ofensas del mundo. Bueno, pues este rey debilucho, estando agonizante, ordena que se mate a ese viejo del cual se ha sentido ofendido. Y muchas otras villanías de las cuales está lleno el Antiguo Testamento. Quien cree en todas ellas no puede creer en la moral de Cristo. Quien otorga la misma importancia al Antiguo Testamento que a los Evangelios, no puede creer en la moral de Cristo. Una vez que le ha otorgado la misma importancia, lo que hace es adaptar el mensaje del Evangelio. Adaptarlo de forma que esté conforme con los desequilibrios mundanos. Y por eso permanentemente las guerras, las luchas, los odios, las envidias y todos los males del mundo se suceden indefinidamente. Mientras que no aceptemos esa moral, esos mandamientos de Jesús que son lo único que puede prender esa verdad, esa luz que hace que la oscuridad del mundo, con todas sus guerras, con todas sus maldades, con todos sus odios, con todas sus cuentas pendientes, se deshaga en su ilusión. El hombre que cree en la doctrina y en los sermones de la Iglesia relativos a la conciliación del cristianismo con las ejecuciones capitales, es decir, con los asesinatos que lleva a cabo la justicia mundana, que como ya comentábamos es venganza, no es justicia, porque la única justicia verdadera es el amor, que es la justicia de Dios. El hombre que cree en la doctrina y en los sermones de la Iglesia, que cree que pueden conciliarse
con las ejecuciones capitales y la guerra no puede creer en la fraternidad de todos los hombres. Aquel que excusa las guerras no puede creer en la fraternidad de todos los hombres. No está dispuesto a despertar en sí esa empatía que nos hace sensibles a toda expresión de vida. Y la sensibilidad, como siempre decimos, es señal, indicio, evidencia de fortaleza, de fortaleza. Eso es sensibilidad. Sensibilidad es fortaleza, no debilidad. Y nunca hay que confundir sensibilidad con sensiblería. El sensiblero es aquel que no acepta su sensibilidad y necesita construirse, fabricarse un sucedáneo. Eso es la sensiblería. La de las telenovelas, la de las canciones empalagosas, etcétera, etcétera, etcétera. La sensibilería del mundo, que no reconoce en sí esa sensibilidad propia del reino de Dios, porque todo lo que es verdad es lo propio del reino de Dios que está en nosotros. Y sobre todo el hombre que cree en la salvación por el camino de la expiación y de los sacramentos no puede concentrar todos sus esfuerzos en la observancia de la doctrina moral de Cristo. El hombre a quien la Iglesia enseñó esta doctrina sacrílega, o sea que él no puede encontrar en sí mismo la salvación y que existe otro medio de obtenerla, el hombre, la persona a la cual ha sido receptor de esta doctrina sacrílega que enseñan las iglesias, en la cual se nos dice que nosotros no podemos encontrar en nosotros mismos la salvación, sino que precisamos de un intermediario, que son las propias iglesias, es sacrílega porque no reconoce esta doctrina, que el reino de Dios esté en nosotros, tal como nos afirma Jesús. No nos reconoce como hijos de Dios, como expresión de la divinidad, y por lo tanto, por eso es sacrílega. Por eso todas las iglesias, todas sin excepción, todas las jerarquías organizadas, combaten la doctrina de Jesús de Nazaret. Y son enemigas, expresiones mundanas que combaten la verdad del cristianismo. El hombre, como os comentaba, a quien la Iglesia enseñó esta doctrina sacrílega, recurrirá necesariamente a este medio y no a su propia fuerza, a la fortaleza del reino de Dios que está en nosotros, a la fortaleza de la verdad, a la fortaleza del amor, a la fortaleza de la sensibilidad, de la empatía, de la aceptación plena de ese reino de Dios que está en nosotros, de la divinidad que está en nosotros y por lo tanto en todos nuestros hermanos y en todas nuestras hermanas. Reconociendo la divinidad en todos ellos, lógicamente no podemos responder al mal con la violencia, porque ese mal que vemos, que podemos ver en nuestros hermanos, es un ataque que ellos hacen a sí mismos. Por lo tanto, nunca somos atacados. Al aceptarnos plenamente en la verdad, nunca somos atacados. Con lo cual, poner la otra mejilla es un hecho natural, no es una concesión a nadie, es un hecho natural. Jesús daba este ejemplo de poner la otra mejilla porque la frase típica entre los judíos es la de ojo por ojo, diente por diente, que vemos que sigue siendo la frase, una frase de cabecera en mucha, para todas las personas que viven presas de los apegos del mundo. Ojo por ojo, diente por diente. Y como la mejilla, donde está la mejilla es donde está el ojo, pues por eso decía Jesús, pon la otra mejilla. Porque el odio no cesa con el odio cesa con el amor. La doctrina de la Iglesia, sea cual sea, con sus expiaciones y sacramentos, excluye la doctrina de Cristo. Pero se podrá objetar que el pueblo siempre creyó y que aún cree de esta forma. Toda la historia del pueblo ruso así lo prueba. No se le puede quitar sus tradiciones, no le podemos quitar sus tradiciones. Alguien puede objetar, es una falsedad, el pueblo realmente profesó por algún tiempo algo parecido con lo que hoy profesa la Iglesia, pero no era en realidad la misma cosa.
Es decir, en el seno de la iglesia seguramente hay algunos o muchos o bastantes que hacen ese trabajo interior y que tienen una comprensión plena del mensaje del Evangelio. Y ya como comentábamos en algún vídeo anterior, la comprensión plena no se nos llega nunca, porque lo que es propio del cristiano es ese trabajo interior y esa búsqueda de la verdad en sí mismo que no tiene un límite. Porque lo que tiene un límite es lo mundano, lo que empieza, lo que tiene un desarrollo y lo que acaba es todo lo que es propio del mundo. Y el reino de Dios que está en el que está en todos nosotros, como bien decía Jesús, no es algo que tenga límites, es algo infinito. Y solo en la aceptación de la infinitud de la vida se puede dar una comprensión de esto que estamos hablando. Ya hablamos en algún vídeo anterior de por qué nos turba la infinitud del universo, por qué nos turba y por qué queremos limitarlo. Nos turba porque estamos presos de los apegos del mundo que nos hacen querer poner fin a todo. Ya también hablamos en el vídeo anterior de cómo el hombre crea la muerte, porque Dios ha creado la vida eterna. El hombre crea la muerte porque quiere ponerle límite a la vida. Y eso, de esto tiene conciencia todo aquel que abandona este mundo en el trance de la muerte. Toma conciencia de ello, toma conciencia de que su vida en el mundo ha sido su obra y lo ha sido plenamente. Porque la obra de Dios es precisamente esa vida no reconocida que está en nosotros, esa vida que está en el reino de Dios, esa vida que está en la verdad, esa vida que está en la eternidad. Al lado de la idolatría de las imágenes, de las reliquias, existió siempre en el pueblo una comprensión profundamente moral del cristianismo, que nunca existió en la iglesia, que nunca existió en las jerarquías y que solo se encuentra en sus mejores representantes. Lógicamente, si vemos los mejores representantes de la iglesia, esos que no buscaban recompensas mundanas, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, San Agustín, y otros muchos, sin duda, veremos el valor, la profundidad, el amor con el que compartieron toda su obra literaria o todas sus obras que hacían en el mundo. Pero ellas no son representativas de esas iglesias a las cuales estaban forzadas a someterse, forzados a someterse. Bueno, y nos habla Tolstoy de las numerosas sectas racionalistas que hoy proliferan en Rusia y contra las cuales luchan con tan poco éxito los ministros de la Iglesia. Es decir, hay en ese siglo XIX numerosas congregaciones cristianas que no se quieren someter a esa Iglesia aliada del Estado y aliada del ejército. ¿Por qué? ¿Y por qué se dan esas sectas, congregaciones o como las queramos llamar? Obviamente porque en los cristianos no hay un reconocimiento de que esa iglesia mundana sea intermediario entre Dios y nosotros. Sino que lo que es evidente es que esa iglesia mundana es un elemento del mundo como cualquier otro elemento, como cualquier otra institución con las cuales se alía esa iglesia. El pueblo sigue adelante la penetración del código moral y vivo del catecismo, a pesar de los males de esas instituciones jerárquicas que llamamos iglesia. No pueden destruir esa semilla que Jesús sembró en todos y cada uno de nosotros. Y en todos y cada uno de las personas que se consideran miembros de cualquier iglesia, porque el reino de Dios está en todos ellos. Pero no está en esa institución mundana. En esa institución mundana lo que están son las inercias mundanas que todos podemos tener individualmente y que lógicamente si
si construimos una institución mundana, pues esa misma tendrá esas inercias que son propias de los hombres, porque la humanidad es una condición, es una limitación. El hombre debe ser superado, eso lo decía incluso Nietzsche. Lógicamente, ¿por qué debe ser superado? Porque el reino de Dios, que es la verdad en nosotros, no tiene los límites que tiene la condición humana. Por lo tanto, tu auténtica identidad, tu auténtica naturaleza, no tiene esos límites. Por eso debe ser superado el hombre. Y lo hace gracias al superhombre. ¿Y quién es el superhombre? Jesús de Nazaret. Ese es el superhombre que nos da los ingredientes, los materiales, los mandamientos que nos conducen a la aceptación plena de ese reino de Dios en el cual está nuestra auténtica naturaleza, nuestra vida eterna, el bien de la vida. El bien de la vida está en la eternidad. Bueno, y nos habla Tolstói de cómo lógicamente la Iglesia combate a todas estas congregaciones religiosas que son ajenas a esa jerarquía eclesiástica, no para las combate, para seguir inculcando aún más en el pueblo un antiguo paganismo. La Iglesia es una institución mundana, que es lo mismo que decir que es una institución pagana, una herejía del judaísmo. De formas petrificadas, como esa piedra sobre la cual se fundó, ¿no? Ese Pedro que siempre iba con su espada, el hombre violento de los discípulos, que siempre iba con su espada dispuesto a esgrimirla ante cualquier supuesto enemigo. Por lo tanto, ese Pedro no está dispuesto a poner, no tiene la voluntad de poner la otra mejilla, sino que tiene la voluntad de agredir a sus hermanos y a sus hermanas con esa arma asesina. Bueno, pues sobre este Pedro se erige esa Iglesia que tiene millones y millones de miembros y que no hacen una reflexión como esta que yo hago, que sin duda les animaría a buscar otra interpretación de la doctrina cristiana que les haga más felices, que les haga más gozosos, que les haga más amorosos, más bondadosos, y por lo tanto que les haga participar en esa construcción del reino de Dios en la tierra, en la cual estamos todos, los queramos o no. No enseñamos al pueblo nada nuevo, sino solo aquello en lo que cree. Bueno, una vez que han construido todo ese edificio jerárquico opresivo, aliado de ejércitos, aliado de justicia vengativa, aliado del Estado, una vez que ha construido todo esto, dice, no, nosotros lo vemos en las cofradías, ¿no? Estas religiosas, ¿no? Que se visten con esas capuchas medievales, ¿no? Que recuerdan a esos crímenes que se cometían que los estados y la justicia vengativa cometían contra las personas, ¿no? Que los vestían así, ¿no? Eso es lo que recuerdan los penitentes o nazarenos de las procesiones de Semana Santa. Una evocación de esa sombría Edad Media. Eso es lo que son. Estremece, la gente se estremece cuando va a Sevilla y ve esas manifestaciones tan siniestras y tan poco religiosas, tan poco amorosas que allí se dan. Y aun así la gente se considera religiosa. No, no son religiosas, son antirreligiosas, son anticristianas, son demostraciones, manifestaciones anticristianas. Su propia visualización nos evoca algo demoníaco, a algo satánico. Por eso en Sevilla y en otras localidades el desfile procesional de la resurrección de Cristo, de Jesús, no tiene importancia ninguna, la desprecian, porque para ellos no significan nada. Ellos solamente quieren sangre, tortura, dolor, sufrimiento, lo que a ellos les gusta, lo propio del mundo. No la verdad de la alegría de la resurrección, esa resurrección en vida
que Jesús lleva estando los 40 días y 40 noches en el desierto y que confirma con su resurrección después de ser crucificado. Todo este misticismo tan profundo no quiere ser comprendido por esos personajes tan siniestros que vemos encapuchados en cada una de las procesiones de la Semana Santa. No enseñamos al pueblo nada nuevo, sino solo aquello en lo que cree y de una forma más perfecta, dicen los ministros de la Iglesia. Este modo de actuar se asemeja al que consiste en amarrar un pollito que crece y encerrarlo en la cáscara de donde salió. Bueno, está Tolstoy, que tiene muchísimos recursos como gran escritor que es, y por eso estamos hablando de él, por eso utilizamos esta fantástica obra, el Evangelio, el Reino de Dios está en vosotros, el Evangelio abreviado es otro libro. Bueno, como os comentaba, hablamos de este libro de Tolstoy porque difícilmente puede ser calificado de algo sectario, ¿no? Como hacen con otros libros. Con otros libros que están llenos de invitaciones a reconocernos en esa verdad que eternamente está en nosotros. Los jerarcas de esa iglesia opresiva, aliada con los militares, aliada con los jueces que mandan a la muerte a nuestros hermanos y nuestras hermanas, aliadas con esos estados basados en el miedo, que ponen fronteras basadas en el miedo, los jerarcas de esa iglesia, como os comentaba, les resulta muy fácil etiquetar de sectario a cualquier, eso que hablan de la New Age, ¿no? La New Age, obra del demonio, eso dicen los curas hoy en día, ¿no? Bueno, para mí la New Age es un programa de música de Ramón Tresset, que hablaba de Richard Wagner y de otros, eso para mí es la New Age. En cuanto a la New Age como nueva era, bueno, eso es algo de lo cual hablan muchos astrónomos, desde que yo sepa. Se está en una era y se está en otra, de la misma forma que... Porque eso tiene que ver con la armonía entre todos los planetas y entre las constelaciones. Supongo yo, tampoco entiendo de eso ni tengo interés en entenderlo. Pero bueno, como os comentaba, les resulta muy fácil etiquetar de sectario a aquellos a los cuales le tienen miedo. Por eso no hablan de esto, por eso no hablan de este libro. No les interesa. Es un libro escrito por uno de los mejores escritores de toda la historia. A ellos les interesa atacar grupos sectarios como ellos y que los hacen fuertes. Por eso desde los propios altares los atacan, porque son exactamente igual como ellos. Creen en el combate, creen en la disputa por la verdad, como si la verdad no estuviera en todos por igual, y también está en ellos esperando ser reconocida. Absolutamente en todos está el reino de Dios. Toda expresión de vida es una manifestación fidedigna o distorsionada. Toda expresión de vida en el mundo es una manifestación fidedigna o distorsionada de ese reino de Dios, de ese reino de la verdad, de esa vida eterna que siempre está en todos nosotros. Bueno, como os comentaba, atacan a grupos sectarios porque son la imagen de lo que ellos son. Ellos tienen una naturaleza, una identidad sectaria y por lo tanto combaten con otros grupos en el cual ven las mismas condiciones, ¿no? No van a combatir con el que dice todos somos amor, todos somos verdad, todos somos bondad. Con eso no les interesa porque les pone a ellos en evidencia. Bueno, pues Tolstoy nos habla un poco de cómo esa fe de la gente sencilla se va desvirtuando, ¿no? Y empiezan el propio concepto de fe ya es tener fe en fenómenos paranormales, en una virgencita que llora sangre, en unas apariciones
ya no es fe como sabiduría. Fe es sabiduría. Eso es lo que es la verdadera fe, aceptación plena de la verdad en nosotros. Cuando hablamos de aceptar el reino de Dios en nosotros, hablamos de aceptar la verdad en nosotros. Estamos hablando de algo que puede ser discernido con el entendimiento. No estamos hablando de algo paranormal, fantasmagórico. Ese es el problema de las iglesias. Crean una fe como algo fantasmagórico. Quieren ver en el mundo algo más de lo que aparentemente hay en el mundo. ¿Por qué? Porque son del mundo, no son del reino de Dios, porque no lo han aceptado en sí mismo. La iglesia rusa no tiene otro objetivo sino mantener al pueblo en una idolatría salvaje y grosera. Los jerarcas sienten desprecio por la gente sencilla. Por lo tanto, piensan que hay que someterlos. Ellos son gentuza que no entiende, son escoria. Esto se lo he escuchado yo decir a incluso a sacerdotes, a personas, miembros importantes de la iglesia. Sienten desprecio por las propias personas que hacían esas procesiones a las cuales yo antes criticaba. Bueno, pues esto mismo que yo decía, cosas peores dicen los jerarcas de la iglesia, de sus propios fieles. Sienten desprecio por esas manifestaciones populacheras. Vemos igualmente, hay grandes ataques, intensos ataques con los fieles de esa iglesia. Yo permanentemente me sorprende que gente que va a misa ataque de forma tan virulenta a los jerarcas, ¿no? Les llame violadores de niños, ladrones de los bienes del pueblo, le llama de todo y luego va a misa como si tal cosa, ¿no? Por eso digo, los ataques que yo haga a cualquier iglesia, que no debo hacerlo, ¿no? Porque como estamos aquí defendiendo lo que no precisa de defensa, estamos defendiendo lo que no precisa de defensa, la verdad de que no debemos responder al mal con la violencia. Bueno, se me ha ido un poco el hilo de lo que estaba diciendo. Bueno, comentaba de que los ataques que a veces los fieles de determinada iglesia hacen contra su jerarca, contra sus jerarquías, son tan virulentos que ni los ateos los hacen con tanta contundencia. Bueno, y nos pone Tolstói un ejemplo, ¿no? De que él recomendó a un campesino que le regalara a un familiar que le regalara un evangelio, que le regalaba el libro de los evangelios, porque estaba buscando qué regalarle. Y entonces un fraile que había por ahí, pues le dijo que no sirve, que eso no sirve para ellos no lo entienden. Eso es lo que piensan y eso es lo que quieren pensar. ¿Por qué? Porque inconscientemente saben que la lectura de los evangelios nos va a animar a reconocer esa verdad en nosotros, ese reino de Dios que está en nosotros. Y esto lógicamente no solamente acontece en Rusia, no solamente acontecía en Rusia, sino que acontecía con todas las iglesias y en todos los estados de Europa o de América. Una verdadera iglesia no puede no tener una iglesia, dice Tolstói, una iglesia jerárquica, una iglesia mundana, una falsa iglesia, porque la única iglesia verdadera es esa sociedad de los ángeles y los santos, de la cual formamos parte todos eternamente.
porque el reino de Dios es espíritu, no es mundo. Una iglesia, sea cual sea, no puede no tener el mismo objetivo de la iglesia rusa. Es decir, encubrir, el objetivo de las iglesias es encubrir el verdadero sentido de la doctrina de Cristo. Ese es su objetivo inconsciente. Encubrir el verdadero sentido de la doctrina de Cristo y sustituirla por una enseñanza que a nada obligue. Y que sobre todo justifique la existencia de sacerdotes nutridos a costa del pueblo. Ese es otro punto importante. Miles, decenas de miles, centenares de miles de clérigos bien alimentados, podemos ver que generalmente están muy gorditos, viven a costa de mantener al pueblo en la inopia, a esforzarse por privarles de ese trabajo interior que Jesús nos ordenó hacer. Y lo hacemos no porque seamos sumisos obedientes a algo ajeno en nosotros, sino porque reconocemos que sus palabras están conformes con la verdad. Una vez que hemos reconocido plenamente eso, de manera natural hacemos ese trabajo interior. Bueno, pues las iglesias no quieren que se haga ese trabajo interior, porque todo ello desmontaría ese edificio del cual forman parte esos sacerdotes que viven de los erarios públicos, que viven de las donaciones de anónimas, que viven de lo que van recaudando de los fieles. ¿Acaso enseña el catolicismo algo distinto de lo que enseña la iglesia rusa? El mismo culto externo, las mismas reliquias, los mismos fenómenos paranormales, las mismas estatuas milagrosas, la Madonna, las procesiones, los mismos raciocinios afectados y nebulosos sobre el cristianismo en los libros y en los sermones. En realidad, el mismo alentamiento a la más vulgar idolatría. Eso es lo que hacen las iglesias, animarnos a la idolatría. Bueno, pues con esto por el momento lo vamos a dejar. Nos queda alguna que otra página para terminar este capítulo. Espero que mis reflexiones personales os hayan sido de utilidad. Nos vemos en otro momento. Que paséis un día muy feliz. Un abrazo y hasta pronto.